Uy, pues ahora mismo no se conoce que haya un remedio para evitar que siga llegando, sino más bien lo que se está haciendo, ¿no? Tratar de implementar medidas y un plan de manejo integral para minimizar el impacto que tiene en la costa. ¿Qué daños ecológicos causa la acumulación de estos miles, decenas de miles de metros cúbicos de sargazo en las playas de Quintana Roo? Pues es que desde 2015 no llegaban tantas cantidades y ya después de esas arribaciones masivas se realizaron estudios y se vio que en muchas zonas, una de ellas en la Dornisuc, que es cerca de donde, del primer sitio donde se van a colocar estas barreras, se perdió una extensión muy grande de los pastos marinos que estaban próximos a la costa, porque el sargazo recaló y se quedó allí durante meses descomponiéndose, y cuando ya las corrientes y los vientos lo limpiaron, se vio que las trachas de pastos que había ahí ya no existían. Y entonces estos pastos cumplen funciones muy importantes como fijar el sedimento, disminuir la erosión en las costas, oxigenan la columna de agua, la mantienen transparente. Entonces, si lo perdemos, estamos perdiendo esos beneficios. Es decir, hay riesgo de que el color turquesa cristalino de las aguas hermosísimas de Cancún, distintivo a nivel mundial, en fin, ¿se pueda perder? Pues sí que existe un riesgo. Si sigue llegando en estas cantidades y si no se toman las medidas, que ya parece que se están tomando, sí que existía ese riesgo, que era lo que estábamos alertando desde el laboratorio de la doctora Brigitta Van Tussenbroek, que es la que lidera estos estudios del impacto de sargazo en ecosistemas. Sí, ellos desde 2015 ya lo están diciendo. El cambio climático tiene que ver con este fenómeno. Ayer comentábamos con el Servicio Meteorológico Nacional que esto es resultado de corrientes marítimas que vienen incluso desde Brasil y que por el cambio climático todo esto puede ver. Este es uno de los resultados. ¿Tiene alguna relación, doctora García? Pues sí, se piensa que en parte, o sea, no que sea la única causa, pero sí hay hipótesis. Apuntan a que los aumentos de temperatura en la superficie del mar podrían favorecer el crecimiento de este alga y que además podrían las corrientes marinas estar sufriendo ciertas modificaciones también. El turismo... Una de las posibles explicaciones. Claro, el turismo en este momento, que por supuesto nacional e internacional va justamente de la zona de la Riviera Maya, Cancún, en fin, está preocupado porque quieren saber si esto hace daño, es decir, si hay afectación directa, si se está en contacto con el sargazo. Bueno, en principio, o sea, nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan hecho estudios específicos para esto. El alga en sí no provoca daños por contacto directo. Hay gente que dice que el sargazo le pica, pero es por unos organismos que viven encima, que son familia de las medusas y sí que pueden urticar, y gente que es sensible sí puede notar en la piel efectos. Y lo que sí es verdad que cuando el sargazo se queda en la playa y se descompone, en ese proceso de descomposición se producen gases, se produce ácido sulfúrico, que en determinadas concentraciones eso sí se sabe que tiene efectos sobre la salud humana, pero no se han medido las concentraciones. La Secretaría de Medio Ambiente ha buscado hasta en el extranjero métodos, tecnologías, en fin, para frenar la expansión del sargazo en las playas de Quintana Roo, y hasta donde entiendo, pues no hay solución. Esto lo reconoce Rafael Paquiano, el secretario de Medio Ambiente del gobierno federal. Lo dijo de esta manera. Es algo que, insisto, es muy difícil de controlar, que lo ideal es poderlo contener antes de que llegue a la playa, porque una vez cuando llega a la playa, que en contacto con el sol y el calor es cuando entra en este estado de descomposición. Hay que recordar que todas las costas del Caribe son zonas de anidación de tortugas, que no se puede meter maquinaria pesada para poder remover el sargazo, porque además una vez que está en la playa, carga muchísima arena. Si se permitiera el retiro con maquinaria pesada, no solamente se quita el sargazo, sino también las playas de Cancún desaparecerían. O sea, dicho de otra manera, doctora Marta García Sánchez, es prácticamente imposible retirar el sargazo de las costas. Es muy complicado y lleva asociado toda esa problemática que acabamos de escuchar, es cierto. Por eso están planteando la alternativa de retenerlo en el mar. Es decir, el uso de maquinaria está descartado por posibles daños al ecosistema. Usted que está ahí en el lugar, ¿cuáles son las playas, según la información que obra en su poder, las playas que en este momento resultan las más afectadas? Esto como una advertencia, por supuesto, para el turismo.
Uy, es que yo no le podría decir de todo el estado. Yo sé que, o sea, puedo hablarle de Quintana Roo, que es donde, o sea, de Puerto Morelos, perdón, que es donde nosotros estamos, y es verdad que el municipio está desbordado porque solo pueden limpiar, creo que son 7-8 kilómetros de playa pública de todos los que tiene el municipio. ¿Cuál solución usted recomendaría, doctora García Sánchez? ¿Cuál solución, si le preguntaran las autoridades, o en fin, usted como investigadora del Instituto de Ciencias del Mar, podría recomendar pues a las autoridades gubernamentales, tanto del Estado como federales? Pues siempre decimos, no hay una solución única, la costa luego tiene sus condiciones particulares, habrá que adaptar a cada sitio cuál es la mejor opción. Y el sacarlo en el mar parece que es una buena opción, pero con cautela, porque habría que ver cuál es la mejor técnica para extraerlo. Ahora mismo no sabemos si lo que quieren es solo contenerlo, que se vaya a otro sitio, pero habría que ver a dónde va a llegar. O si se puede sacar y procesarlo y darle una utilidad al sargazo. En este, ¿qué utilidad podría tener el sargazo? Pues hay estudios desde el Instituto de Ingeniería de la UNAM, propusieron el uso del sargazo para obtener de biogás, usarlo como materia orgánica y con un biodigestor obtener biogás, que luego puede transformarse para generar energía eléctrica. Dada la situación... Tienen un prototipo piloto, claro, pero... Es un plan piloto todavía, pero podría llevarse a otra dimensión y aprovechar, pues, que vamos, que de esta crisis surja algo positivo. Sí, sí podría ser una opción que creemos que merecería la pena explorar. Ahora, en este momento y como están las circunstancias, lo que usted está viendo, doctora García Sánchez, esta crisis, además de afectar la imagen de la zona de tan codiciada pues para el turismo, se está llegando al extremo de pedir que Quintana Roo sea declarado zona de desastre. ¿Usted cree que esto merece tal denominación? No sé si desastre, pero sí al menos sí que se enciendan las alarmas, porque el posible desastre ecológico obviamente va de la mano con el desastre socioeconómico de la zona. Sí, no se pueden separar, porque uno de los atractivos turísticos es la riqueza ecológica que tenemos aquí. Nos llama la atención que la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo dice que a pesar de este arribo masivo del sargazo, es un alga, ¿no?, las actividades se mantienen sin afectación. Me parece que están queriendo tapar el sargazo con el verbo, ¿no? Uy, yo ahora mismo no dispongo de los datos de ocupación hotelera. Sí he escuchado declaraciones del representante de hoteleros diciendo que sí tienen pérdida. Bueno, los hoteleros, está claro, sí tienen pérdida principal. Solo lo que tienen que invertir en limpieza de su concesión de playa, sí están invirtiendo miles de pesos al mes. Pues le agradezco mucho, doctora. De compensar a los turistas, claro.